Today, we retake our homeworld, and with it, our legacy. ¿Qué pasa, gente? Ahora sí que está todo bien. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al puto directo. Ya estamos aquí con StarCraft 2, después de ya editar y subir, después de subir los streams anteriores, los que hemos venido haciendo. Voy a comprobar, porque me está dando error aquí en mi otra pantalla del stream. Vamos a ver si estamos en directo. A ver, en 0, esto rápidamente, a ver. Cojonudo, estamos en directo, normal, todo bien. Se me dio todo correcto, vamos a comprobar el chat a ver si está el tamaño correcto, que sabéis que siempre tengo problema con eso. De hecho está mal puesto, como siempre, así que esto en 0, lo tengo ya pilladísimo. Arreglado, perfecto, tenemos el pulsoid puesto, tenemos el teclado este puesto también, tenemos el juego abierto, así que vamos directamente a, diría, de calentar con algo que no sea Protoss, no sé cuántos, pero tengo que practicar con Protoss, así que si tengo que perder una, la perdemos, da igual. Estamos aquí para jugar y para mejorar, así que vamos directamente. Oh, se me olvidaba una cosa, fuck. Yo que sé, voy a poner esta canción que tenía abierta en bucle. Y luego ya pongo la playlist. Luego ya busco la playlist y la pongo. Porque ahora mismo es la única canción que tenía aquí puesta. Luego busco la playlist y la pongo. Vamos a jugar directamente. Vamos para Ranked. Probablemente la tengo puesta en bucle, así que probablemente va a rayar un poco porque son 3 minutos en bucle. Pero espero que no se oiga más de 2 veces. Ganar antes del minuto 7 o algo. Y va para adentro. ¿Qué pasa, Pauxi? Muy buenas, tío. Ahí se encuentra el rival y vamos para adentro. Tiene un puto canal en España que flipas ahora mismo. Estoy... acabo de... mierda. No era excusita, lo llevo diciendo todos los streams anteriores y demás, pero su puta madre. Estoy muertísimo. Esto no encuentra rival ahora, ¿qué pasa? ¿No hay nadie conectado en plan un puto diamante para arriba o qué? O eso se me ha bugueado que flipas el puto juego. Que también es posible. Se me habrá bugueado que flipas el puto juego. Estoy por quitar cola y volver a meter porque no es normal que esté rotando. Ahí estamos, por fin, ya era hora. Más para adentro. Alone. It is said that those of our kind suffer, separated from the glory of the Kala. Tenemos un PvP para empezar. Sí, tío, ha tardado un huevo en buscar, ¿eh? Ha tardado un montonazo. Está expandiendo primero, así que le voy a hacer un forgate. Está sacando expansión primero, así que hay que castigar eso. Me persiguió, así que sabe que voy a hacer forgate. Yeah.
No tienes suficiente suministro. Invoca más. Cancelé. Fuck. Cancelé el pylon. Claro, para que no. Eso. Cancelé el puto pylon. El pylon que necesitaba para el suplir ahora. Va a ir muy tarde todo. Eso debes colocarlo en el campo. No tienes suficiente. Así que ni siquiera lo voy a hacer proxy. Energía insuficiente. No tienes suficientes minerales. Pónalo. Se tiene que haber cronobusteado esto. Le he liado ahí. Y aparte, sabiendo que viene el proxy, él se va a defender con baterías y demás. Me convendría expandirme en vez de atacar. Tus guerreros requieren pilones aquí. Ya está todo mal aquí. Me va a ganar en economía. No me voy a comprometer con el Forgate. Simplemente voy a sacar tropas y voy a ver lo que hago. Porque él va a haber destinado parte a la defensa ya. ¿En serio haces esa defensa? También mi ataque no ha sido demasiado bueno. Saca economía, vamos a recuperar. ¿Qué pasa, Pim? Muy buenas, tío. Ahí tiene un cañón. Vamos a dejarlo. Estaba tan seguro de que iba a ganar eso que ni siquiera miré. Y se me olvidó que existía la sobrecarga de batería. Acabo de perder.
Acabo de perder porque se me olvidó que existía la sobrecarga de batería. Digo, buah, es el típico que está haciéndome carries. Qué puto fácil esta partida, no sé qué. Me pongo a hacer aquí mis cositas despacito y demás. Y pierdo directamente. Me tendría que estar golpeando ahí. Se me olvidó, digo, buah. Me acabo de perder yo solo. Se me olvidó la puta sobrecarga de batería, me cago en Dios. Un campo de minerales se ha agotado. Tus reservas de minerales son insuficientes. Campo de visto. No tengo suficiente stalker aquí. No tienes suficientes minerales. Ni suple. No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotado. Esa rodada de cañones también. No, no puedo ni siquiera meter un server ahí para soltar. Es que vaya puta mierda, o sea. He tirado todo mi puto ejército y no recordaba. Pulse F2. Ah, tenía que haber calentado o algo. Soy malísimo. Horrible. Puto cáncer. Quería poner el puto faro de flota, coño. Me he equivocado. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Se necesita un campo de energía. Tus reservas de minerales. No tienes suficientes. No, espera. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes suministros. Invoca más pilones. Mejor el más dos. Va a hacer 200 de puto carrier, el hijo de puta. Espera, yo no he buscado otra vez. No sé qué estoy haciendo. Construir pilones adicionales. Tus guerreros requieren pilones
puesto un carrier en vez de... No tienes tus reservas de mineral. Mejora, no puedes invocar. Un campo de minerales se ha posicionado completamente. Salté adelante porque solo había visto los... O sea, con el observer... Vale, sí, sí, da igual. Con el observer había visto... solo 7-8 Void Rays. Y digo, me las cargo con los Stalker que tengo de sobra. Luego vi que... Había interceptores ahí, o sea que no estaba viendo los... O sea, el rango de visión del observador no estaba viendo los las carries que había por detrás. Que era por otra parte obvio, pero bueno. Oh, fuck. He empezado... La primera partida la he empezado jugando como la puta mierda, pero horrible. El pavo este no parecía tampoco demasiado bueno, porque este build de mierda le tenía que haber ganado al principio, cuando sacrifique todos los stalkers haciendo el gilipollas. Oh, qué mal. Big, let's finish this manhole carrier. Y ha acabado el colamia. Uno contra el pin, ok. Iba a decir, pero no puedo jugarte al 100% para que no veas lo que te espera en el torneo, igual. Vaya, gilipollas. Vale, vamos más para adentro. Vale, elige mi raza, elige mapa. Y vas para adentro. Voy a aprovechar para poner la playlist. O sea, voy a poner de momento lo de siempre y luego cambio. Y lo de siempre está donde coño tengo lo de siempre. Ah, aquí tengo lo de siempre. Vale, vamos a ello. Today, we retake our homeworld, and with it, our legacy.
reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes. Debes construir pilones adicionales. No tienes suficientes minerales. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. ¡Gloria para los Daelam! ¡A la gloria! Nayakal, Mina. Fe ante el miedo. No tienes suficientes minerales. Pon a los revueltos. No tienes suficientes minerales. ¿A dónde deberíamos ir? Estoy aquí. Tus reservas de minerales son insuficientes. Investigación completada. Estoy aquí en la sombra. Eso debes colocar. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficiente gas bestelo.
Nayakami. Están atacando a tus sondas. Obediencia. Que nadie nos desaliente. El enemigo amenaza a tus sondas. Necesitas más gas de estelo. Debes recolectar más gas. Un nuevo comienzo. Dale. A las órdenes. Mi vida por ayuda. Mi dedicación a... Esa estructura requiere un campo de energía. My life for Kyle. Me voy a matar con lo siguiente por expandirme. Aquí debería rehacer el ejército en expandirme. Ahí viene el drop. Perdí hace bastante rato. Pero voy a alargarlo un poco. Está comprobando a ver si tengo tercera para sostener mi economía. Y ahora sabe que no tengo nada. A ver si tengo tercera, cuarta o algo. Se está preguntando ahora mismo por qué no me salgo de la partida. Cuando ya he perdido hace rato. Estoy
Y tiene. Y si está pensando lo que yo creo que está pensando, tiene razón. Tus reservas de minerales son insuficientes. GG. No puedo aguantar más. Están atacando a tus sondas. Aún hay esperanza. Estaba poniendo quinto. O sea, cuarto. Siento que es asequible a pesar de la paliza. Es bastante asequible. Igualmente. No es descabellado ganarle. A pesar de que me he comido una polla del tamaño de una espada que tengo por ahí enorme. El que la haya visto entiende. No es tan... Para empezar esto... Vale, esto me sirve bastante. ...150 suple... Lo miraré más detenidamente más adelante, pero esto me sirve bastante. A ver, 1080p o Omega F for me. Y no puedo hacer multistream con YouTube, así que está jodida la cosa. A ver, ¿qué? ¿Contesto? Vale, no puedo hacer multistream, así que es una putada. De todas formas, todos los streams los resubo luego a... al YouTube por la noche de España, por la tarde en Argentina y demás. Así que luego te paso el link por si quieres ver, si te interesa ver la partida o algo, para ver el nivel de tu próximo rival. Me ha violado analmente, o sea, me ha puto reventado, pero siento que no... no está tan fuera de mi alcance de ganarle. A pesar de que me ha reventado. No está tan fuera de mi alcance. Al menos, bueno, tampoco creo que haya dado el 100% en una partida de prueba, ¿sabes? Pero si es así, tengo que mejorar y demás, pero podría llegar a competirlo un poco. ¿Jugaste contra Pin? Sí. Y me ha metido una paliza que flipas, pero no es inalcanzable, digamos. O sea, puedo llegar a presentar algo de batalla. No digo a ganar, pero... no lo he sentido como... O sea, ha sido una paliza completamente. Pero no lo he sentido como algo a lo que no pudiera llegar. No sé cómo expresarlo bien. Ya está bien por aquí, muy buenas. A ver, yo acabo de llegar a casa, me he confundido horario si tengo el torneo en nada. Hostia. Pues si quieres luego jugar alguna partida o algo, aquí estamos. No sé cuánto voy a durar, eso sí. Pero intentaré que sea las 2 horas de stream mínimo. Así que hasta las 10 más o menos estaré por aquí, hora España. Vale, vamos a seguir palmando el ladder. A ver si me sirve un poco de práctica o para ir pillando. Ha encontrado partida muy rápido. En 6 minutos tengo un torneo en Asia y en unas horitas en... Buah, entonces no te voy a pillar ni de coña. Vale, vamos con esto. Vamos contra otro Terran. Alone. It is said that those of our kind suffer. Separated from the glory of the Kala. Se me ha olvidado que tengo que hacer Pylon Scout ahora. Nunca supe construir aquí para que no se me cure la Reaper. Creo que... no tengo ni puta idea más. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Es demasiado pronto ese scout. ¿Será que está haciendo...? Parece normal. No, es scout. Fuck. He hecho el tonto otra vez. Te están atacando a tus sondas. Y he puesto follow a... Espera, que estoy haciendo gilipollas ya. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No.
He sacado el pylon cuando antes va a Cybernetics. Estoy totalmente fuera de focus. Fuck. Son insuficientes. Estoy aquí. Asedian tu base. No permitas que esta agresión quede impune. Tus guerreros
suficientes suministros. Invoca. No tienes suficientes minerales. Soy la voz. Debes construir pilones adicionales. Eso es una putada. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. What? Me he equivocado de base. Se ha ido de ahí, ¿no? Ok. El enemigo amenaza a tus sondas. Campo de minerales se ha agotado. Esa investigación completada. Campo de minerales. Estoy aquí en las sombras. Yeah.
Se me ha creado y está la planetaria matando a todo mi ejército. Mi multitasking es una puta basura. Somos. Un campo de minerales se ha agotado. No quería ir con los silos. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no válida. No, de hecho, si ahora va... No me voy a comprometer tanto con eso. Están atacando a tus sombras. Estoy aquí. A recolectar.
Mira, mira por ahí. No tengo observadores. Un campo de minerales se ha agotado. El enemigo asalta tu nexo. El enemigo está destruyendo a tus sombras. Debes defenderlas. Esa estructura requiere un campo de energía. Tus reservas de minerales son insuficientes.
tienes suficientes minerales. Pon a los repartidores. No tienes suficientes minerales. Suficientes minerales, pon a los recolectores. ¡Grita por ayuda! ¡Ataca un pilón!
Tuve errores graves de macro, de multitasking, sobre todo de macro. Sobre todo de macro. Y nunca saqué daño en área. Tampoco me hacía falta en... Vale. Bueno, sí, tenía los disruptor y tal, pero luego cuando... Si hubiera tomado esta base y esta antes, hubiera ganado yo. Pero de campeón. Me falló el macro. Me falló el macro, todo lo demás creo que estuvo bastante bien. Bueno, bastante bien. Aceptable, igualado. Me falló el macro ahí. No fue tanto multitasking, sino... O sea, mi multitasking es muy malo, pero me falló el macro. Me falló el tiempo de la quinta y la sexta. Nos tenía que haber puesto antes cuando estaba con ventaja. Cuando estaba atacando que estaba destruyendo, que le destruí tres bases, ahí tenía que ya tener puesta la quinta de la sexta. Porque estaba ganando claramente. Necesitaba solo... bueno, aparte de que no fui coste eficiente, me comí demasiados minazos y demás. Debí prepararme para reponer mi army. Era... O sea, no hacerlo cuando podía haberlo hecho. Era prácticamente como tirar un all-in y que cuando se me acabara el ejército no poder continuar con la pelea. O sea, me falló el macro. Perdí por macro. Si hubiera tenido esas dos bases para sustentar mi ejército y ir reponiéndolo, él ya estaba herido de muerte cuando le hice este ataque. Me falló, perdí por macro esto. A ver... Ese comentario no me ha gustado mucho. A ver que siga leyendo. Pylon Scout Big, me tengo que acostumbrar, todavía no... O sea, en mi cabeza está Pylon Gate Scout, pero estoy intentando hacer Pylon Scout por los chises. Es que si no... O sea, antes me daba para verlo a tiempo con... Siento que la música está demasiado fuerte. Antes me daba para verlo a tiempo con... A ver, que lo bajo un poco. Con Pylon Gate, ahora no me da tiempo. Ahora no me da tiempo, creo que... Conforme vas subiendo un poquito el nivel, te optimizan más los tiempos y ya no me da tiempo a hacer Pylon Gate Scout y detener el cheese. Porque me llega, justo cuando estoy terminando mi Cybernetics, ya me está llegando los primeros 4 Marines con los bunkers y demás y no tengo ninguna tropa. Así que Pylon Scout en vez de Pylon Gate Scout ahora. A ver... desde aquí no leí. Es como cuando no jugaba competitivo, veía a los jugadores diamantes y los veía muy grandes. Me pasaba lo mismo, es en plan, de hecho, no sé qué fue el otro día que me dice: "Buah, eres muy rápido, eres muy bueno". Y digo, yo, digo, soy lentísimo, soy una basura. Y dice, hala, flipado, si eres buenísimo, no sé qué, mira qué rápido. Pero sí, soy una puta mierda. Cuando no juegas y ves a otro jugar, en plan, cuando no tienes ni puta idea del juego. O Age of Empires, que también, si ves a los pros son rapidísimos y demás, son jodidamente, sobre todo micrando unidades y demás. Cuando no has jugado nunca y ves a alguien de nuestro, bueno, de mi nivel jugar, dices, wow, Dios, qué rápido, qué buenísimo, no sé qué. Y soy una puta basura, o sea que... A ver, que sigo leyendo. Nos da uno para hacer master cuando uno juega casual. Para el scout, eso lo leí. Esta partida se juega menos casual. O sea, me reventaste en la partida que me he jugado, pero no me pareció una reventada como de... Como de que sea inalcanzable el nivel que tienes ahora mismo para poder sacarte alguna partida. Ahora mismo si tuviéramos partida de liga hoy, me ganarías todas las partidas. Eso está claro. Pero siento que si me esfuerzo un poco y demás y me pongo a practicar y demás, no debería estar tan lejos el nivel que tienes ahora mismo, al menos en esa partida, ¿vale? Solo estoy juzgando una partida. Debería poder llegar antes de nuestra partida de liga más o menos ahí, si me lo tomo en serio, claro, si me pongo a practicar y demás. Si sigo jugando como lo estoy haciendo ahora, me vas a ganar 4-0. A ver,
Viendo la replay, tu error fue parar de hacer sondas. Es un error que yo sigo cometiendo. Más que parar de hacer sondas es... a ver, sí, pero junto con las dos, la quinta y la sexta creo que fueron, que las saqué muy tarde. Fue esas dos cosas combinadas. Sondas en realidad tenía suficiente... Creo que al final, bueno, me murió un poco y tal, pero creo que al final tenía suficientes sondas para saturar dos bases y media o algo así. Tenía que, me faltaban... Igual tenía 50 sondas al final de la partida. No creo que sea tanto eso el problema, sino que no tenía... fuerte, o sea, no tenía colocadas ni defendía fuertemente mi quinta y mi sexta. Entonces no tenía economía para seguir con la pelea y demás. Por lo demás, bueno, no sé, 30 minutos de partida. Se ve que al otro también le ha costado, joder. Yo tampoco he bajado los brazos a la primera, ¿sabes? O sea, se ve que está más o menos igualado. A pesar de ese... Bueno, yo he perdido por ese error grave, pero que tampoco... Tampoco creo que a él le haya parecido que haya sido fácil la partida. No sé si le ha costado 30 minutos. Igual algo habré hecho yo también bien. Aunque es una partida de diamantes. O sea, es un nivel de mierda. Así que no me puedo conformar con eso tampoco. ¿No es como una idea horrible hacer Battlecruiser contra Stalkers con Blink? Depende. Si tienes suficiente soporte y demás. Pero en general es mala idea hacer Battlecruisers contra Protoss. Porque no solo por los Blink Stalkers, sino porque haces unos cuantos Tempest ya en late game y demás. Y el Battlecruiser no tiene suficiente con el Yamato Cannon para matar a una Tempest con un solo Yamato Cannon. Y aparte que el Tempest tiene mucho más rango que el Battlecruiser. Si lo quiteas bien... no le dan los Yamato Cannons. Aparte la Tempest va a tener, no la puede jugar sola, va a tener soporte también, igual que el Battlecruiser. Entonces si tienes Tempest y suficientes Blink Stalkers, el Battlecruiser en general es muy malo contra Protoss. Es lo que yo tengo entendido al menos. Y creo que estoy en lo cierto. Así que sí, con respecto a tu pregunta, sí, te diría que sí, que es, no es buena idea hacer Battlecruiser. Aquí le han ganado la partida porque claramente ya no podía hacer nada contra eso. Pero es en base a mi falta de eso, de que me ha fallado el macro. He fallado el macro. ¿Has perdido? Sí. He perdido a los 30 minutos con algo. Creo que no sé si ha llegado a 31 o 32. El tema del multijugador, las minas, una partida de 30 minutos te destruye la mente. Estoy extrañamente no tan cansado como debería. Pero sí, al final de la partida estaba en plan, joder, no recuerdo la última vez que dejé de jugar a esta. En plan, como si llevara... por todos los tiempos jugando esa partida y que estábamos a punto, yo que sé, del apocalipsis final y seguíamos jugando la puta partida. Y digo, tu puta madre. La partida más larga que he jugado fueron 50 y pico minutos contra Fran, que acabé ganando con destruyendo el último edificio con DTs. Esa fue la partida más larga que jugué en PVC. A ver, ya estoy de que ir el pin. Creo que, no sé si llegó a terminar la partida, pero bueno. A ver, pues que vaya bien, tío. Cuando recién empieza, si ves un diamante es rapidísimo. Si ves un PvP, pasas a un PRP. Supongo, PRP, no entiendo eso. Pasas a no entender nada. Es que es lo que he dicho antes, es en plan, no sé quién fue hace poco que se metió al stream. Un pro, ok. Sí, a un pro, tú ves a un pro y dices, venga, está pulsando teclas al azar para, en plan, para fliparse o algo. Pero en realidad, si ves lo que hacen al principio, los movimientos que se hacen al principio es para entrar, esa activación corporal para que tu cuerpo vaya pillando esa velocidad. Y luego en el final del early game, mid game y late game, todo lo hacen con sentido. Todos esos movimientos, o sea, no tienen 400 o 500 de APM vacío. Y tú le pones a alguien que no tenga ni puta idea del juego y dices, wow, eso seguro que están spameando por fliparse o algo. Pero es que es una puta brutalidad. A ver, viendo la pod de Serral. Sí, la que me... Es que es rapidísimo. ¿Tú has visto jugar a Scarlet? A Scarlet la he visto yo en 800 de APM estable. Que dices, tío, después de cada partida, no sé cómo te soportan los brazos, tío. Eso es infernal. Es que, o sea, era infumable, ¿eh? Es en plan, yo más o menos sé algo del juego. Y veías esa partida y dices, es que ni me entero de lo que está haciendo. Para hacernos una idea de la partida, yo soy lento, yo soy muy lento, ¿no? Han sido una partida de 30 minutos 13 segundos. Con lo cual... de ser lento tendría que tener un APM muy bajo porque hay que soportar una... para que aquí muestre este APM, has tenido que... ha hecho la media durante toda la partida, ¿no?
Pues esta es de mis partidas más rápidas con Protoss, aunque 150 es una puta basura. Yo soy muy lento, para mí está bien. Y el Terran este, 200 de APM en una partida de 30 minutos. O sea, el pavo era un poquito más rápido que yo. Y estaba más o menos en el mismo nivel. Al menos con Terran, con el resto parece que no juega. El tío lleva jugando desde 2015, 2016, parece que no lo ha dejado. 2017, 2018, 2019, 2020. Lleva jugando activamente desde 2015. O sea que en realidad si extrapolamos soy... Bueno, no soy mejor que él, pero en relación tiempo de juego y demás, estoy más o menos a la par. En plan... No sé. Vale, vamos a seguir jugando. Estoy dropeando un montón de MMR, pero tampoco siento... La primera partida ha sido una basura y la partida contra Pin he jugado también muy mal, pero... La partida contra Pin ha sido más mérito de Pin que de mérito mío. Pin es bastante bueno. Pero esta tercera partida no siento que la haya jugado tampoco tan mal, salvo el error grave. También hay que decir que mi experiencia en partidas macro de tan alto late game es 2. Esta es la segunda partida que juego tan larga. Igual tenía que haber transicionado hace mucho, en plan me mantuve y me falló el macro. Vas a jugar otra. Sí, claro, dale. Te juro que estaba cancelando la partida. Para la siguiente, ¿vale? Para la siguiente le damos. Espérate, no está funcionando el... Alone. It is said that those of our kind suffer. Separated from the glory of the Kala. Ok, pues para la próxima semana igual voy a estar un buen rato jugando hoy, pero si no se puede, pues para la próxima voy a hacer Pylon Gate Scout, pero bueno, supongo que ya no podía hacer otra cosa. No te quedes aquí, hijo de puta. Sabía yo. Los templarios avanzan.
Eso debes colocarlo en un campo de energía. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Esperamos. Servimos. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en la sombra. No tienes suficientes minerales. Me enfrento al enemigo. A supercabeza. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes. El vacío. Nunca hice. Hostia, lo voy a cronobustear. Qué grave. Qué puto grave eso. Puede ser partida. Qué puto grave esa mierda. No tiene suficientes minerales. Tu investigación se ha concluido. Han sido cuatro sondas. Cuatro sondas he perdido ahí. Somos uno con la sombra. Está haciendo todo ratas ya. Vale, un push de Bayo con un cuervo y un tanque. Campo de visto. No, si pudiera tener el blink listo para cuando llegue estaría bien. Y el 1-1. Y va a atacar a mi tercera, creo. No puedes invocar en esa ubicación. Ahí está. Faltan silos. El cuervo.
Están atacando a tus hombres. Ha puesto una torreta, ok. No tienes suficientes suministros, tipo. Estoy aquí, pero... Has agotado un grupo de minerales. Tu investigación se ha completado. No todas las batallas se ganan solo por número. Sí, tu investigación se ha completado. Mejora completada. Aprovecha este aluvión de un campo de minerales. No tienes suficientes minerales. Ona lo recuerda. Masedia en tu base. No permitas que esta agresión quede impune. Pilla fuera de posición ahora. ¿Dónde está mi puto coloso? ¿Dónde está mi puto coloso? ¿Perdí el coloso? ¿Dónde cojones está mi puto coloso? Ahí está mi puto coloso. Atrapado. No me ha visto. Bueno, sí me ha visto. Atacan a tus guerreros. A la mierda los servers. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en la sombra. Se ha agotado.
enemigo está el enemigo se abre. Hostia, su puta madre. Joder. ¿Era el mismo de antes? Creo que era el mismo de antes. Aunque esta vez ha durado mucho menos. Esta vez lo ha hecho mucho mejor que en el Harras con Liberators. Y he defendido yo mucho peor el todo. Creo que era el de antes. No era el de antes. Joder, vaya peleas contra Terra, me cago en Dios. Igual que antes, después de la de media hora he dicho que todavía podía seguir jugando y demás. Después de esta, aparte de que está prácticamente a punto de acabárseme el tiempo, porque dentro de 20 minutos empieza la primera repetición en YouTube y tengo que ir a cocinar y demás para la familia. Ahora sí que estoy cansado. Igualmente vamos a jugar otra más. Hoy lo único que he hecho ha sido palmar MMR. Creo que he palmado como ya 100 de MMR de golpe. La última para que sea más de tranquis y demás, porque, joder, en... ¿Cuánto he jugado? He jugado 5 partidas, una de ellas de media hora y las demás de 15 minutos o más. De hecho, una de ellas creo que terminé ganando en 19 o así. No sé, han sido partidas larguísimas. Vamos a jugar algo de relax, hoy ha sido full día proto y siento que me está sirviendo. A pesar de haber perdido prácticamente todas las partidas, si no todas, creo que he perdido todas menos una o algo así. No sé, no siento que esté jugando tan mal. Fuera coñas, otros días gano todas y digo que estoy jugando horrible. Hoy, para ser yo, digo, o sea, estoy jugando obviamente mal, pero para ser yo, no siento que esté haciéndolo tan mal. De hecho, siento que estoy jugando mejor que... O sea, que estoy mejorando. A pesar de haber perdido todas las partidas y de haber cometido muchos errores graves y demás, siento que estoy jugando mejor que de lo que yo suelo jugar. Lo cual no sé si es triste, porque dice que mi nivel es este, o yo qué sé, pero bueno... vamos a jugar un poquito de Terran para relajarme, flipas. No, vamos a jugar Terran. Vamos a jugar un poco de Terran para relajar, sí, mis cojones. Me voy a relajar yo con Terran. Vamos a jugar Zerg que tampoco. Es que este juego no es para relajarse, este juego es para matar o morir, su puta madre. Si vienes aquí a relajarte, a tomarte una caipiriña tumbada en la sombrilla, te has equivocado el juego. A tomar por culo. Ahora sí que estoy un poco cansado, ¿eh? Ahora sí que estoy un poco cansado. No había salido tan en la mierda de la de media hora, pero de esta ya sí que se va notando. Puf, vamos con ello. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más. Crea más, superamos. Me he pasado un zángano. Estoy retrasando mi spawning pool. Es un zángano además. Oh, nunca hice. Joder, nunca hice. El puto gas. Iba bien, era 16, 18, 17. Lo que pasa es que no había sacado el gas. Qué mal. Bueno, ya da igual, ya está hecho. No había sacado el puto gas, por eso estaba distraído. Yeah.
tengo... Vale, porque lo hice tarde. No tengo el gas para el Metabolic Boost todavía. Ah, estoy haciendo demasiado Zeppelin, debería haber droneado. El overlord del 30. Vale, a ver si vuelve. Atacando, debería defender con lo que tengo. Pero ya que voy a hacer mis moverse, igual se me cuelan cuando salga yo a atacar. Estas gilipollas, estoy
claramente haciendo el tonto. Tenía que haber atacado hace rato para evitar que se preparara. Las colmenas están siendo atacadas. Si hubiera atacado hace rato, hubiera ganado ya. Ahora le da tiempo a prepararse. Le di todo el tiempo del mundo para que se preparara. Nuestras tropas están siendo atacadas. Cuando lo tenía puto ganado, macho. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Necesitamos más gas de espera. Campo de minerales agotado. Me va a dejar sin suple. Nuestras tropas están siendo. Sí.
A ver, se ve que sabe jugar muy bien. Mira ese APM. No, soy malísimo. Soy. Mi máximo elo es diamante 3, más o menos a mitad, casi. Más cerca de diamante 3 que de diamante 2, pero más o menos por la mitad. Y con Zer soy solo platino 1. No soy bueno. No soy bueno, de hecho me pillas en la última partida del día. Porque ya sí que sí, se me ha acabado el puto tiempo. A ver, mira, platino 1 con MMR de platino 2, soy muy malo. Muy malo. Y mi APM 163, tampoco es demasiado alto. No soy para nada bueno. Así que gente, como todos los días, ya sabéis, aquí tenemos stream toda la puta tarde entre Final Fantasy VII Remake, StarCraft 2 y el resto de series, puta madre. Muchísimas gracias por acompañarme durante el día de hoy. Ya sabéis que si os gusta lo que estáis viendo, podéis darle al follow, podéis apoyar el canal de la forma que creáis conveniente. Y todos los días, sábados, domingos, viernes, todos los putos días, stream en el canal de puto Vendetta. Hasta luego, adiós.